Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Comenzamos con este segmento informativo en este lunes 30 de noviembre, a un paso nada más de comenzar con el último mes del año. Y durante los próximos minutos les vamos a traer la información más destacada de la zona oeste, específicamente del partido de Moreno. Tenemos muchos temas para hoy, pero primero las vías de comunicación, aquellas que ustedes pueden utilizar para entrar en contacto con nosotros. Tienen el 0237-462-0583, que es el teléfono de estudios. Además, el móvil 15-50-55-6911. Y recuerden que pueden utilizar el mismo número si desean enviar mensajes a través de WhatsApp. Por otra parte, nos vamos a las redes sociales. En Facebook, muy activa nuestra página como siempre, nos encuentran como Moreno Noticias Primera Edición. El Twitter de nuestro productor, @SolorzanoRodri. Y el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Allí van a poder volver a ver todas las notas y los noticieros completos. Además, como consejo, no dejen de visitar el diario online www.semanarioactualidad.com.ar, que allí tendrán toda la información de Moreno y también del partido vecino de General Rodríguez. Actualizamos los datos del clima en la zona oeste. ¿Cómo va a continuar esta jornada de este lunes? Y sobre todo, ¿cómo vienen los próximos días? Allí tenemos los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, despejado o algo nublado, depende de la zona de Moreno, pero en todos lados clima cálido. La máxima 30 grados, así que a estar bien hidratados. Mañana martes aparecen algunas nubes con mínima de 19 y máxima de 31. El miércoles por la mañana un leve descenso de temperatura, tendremos 15 grados, también con 30 de máxima realmente, ya casi de verano. El jueves similares condiciones, con 19 grados en las primeras horas y 30 por la tarde. Y la misma situación para el viernes, con un grado más de máxima, 31 para el último día de la semana. Una semana completa en este caso para todos los trabajadores, porque venimos de un feriado largo y tendremos la que viene un feriado extra largo con el feriado puente del 7 de diciembre y el 8, que es el día de la Virgen de Luján. Así que si están tristes porque es lunes, no se amarguen, porque esta semana es corta, pero después tenemos fin de extra large, así que a divertirse, a pasarla bien de cara al verano, ¿no? Porque ya las temperaturas indican eso, muy buen clima. Dejamos de lado el servicio meteorológico y nos vamos a los títulos destacados en este lunes 30 de noviembre. Alan Viale detenido. El joven de 28 años acusado de matar a Daniela Rutherford fue detenido en Posadas. Incendio intencional. Una escuela realmente destruida, la número 57 del barrio Anderson. Allí teníamos los temas más destacados para esta jornada, pero no son los únicos. Y vamos a comenzar con información policial, porque en Moreno Centro un policía asesinó a un motochorro. El policía en cuestión abatió a un delincuente luego de un infernal tiroteo, esto hay que aclararlo también, entre el funcionario público y una gavilla de al menos 6 delincuentes. En este caso no se trataba de uno solo, sino de una banda que se comprendía por 6 delincuentes, quienes segundos antes habían intentado asaltar a un vecino. El frustrado ladrón tenía tan solo 17 años de edad. El sangriento suceso tuvo comienzo pasada la 1 de la madrugada de este viernes 27 de noviembre, cuando 6 delincuentes, como les decía anteriormente, montados en 3 motos, intentaron asaltar a un vecino en la esquina de la calle Rivadavia y Boulevard Evita, en pleno centro del partido de Moreno. En esos momentos, acertó a pasar por el lugar en un auto particular un efectivo del grupo de apoyo distrital que presta servicios en Campana, quien vestía de civil y se identificó como policía al advertir el robo. En esos momentos se produjo un nutrido intercambio de disparos. Los malvivientes lograron escapar, pero a 2 cuadras uno de ellos fue abandonado por sus compañeros, casi en la entrada de emergencias del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el cruce de Rivadavia y Arellano. Este joven presentaba un impacto de bala en el hemitórax derecho
y ya se encontraba muerto. La zona obviamente se saturó de presencia policial. Los peritos de la policía científica recabaron pruebas y el cadáver fue remitido a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde esta mañana se le practicó la operación de autopsia. Con todos estos datos incorporados al expediente, la fiscal Gabriela Urrutia, en turno, dispuso no tomar comparecencia contra el efectivo, ya que consideró que actuó en legítima defensa. La mañana de este viernes, el malviviente fue identificado, sería Leonardo David Moraes, de 17 años de edad, domiciliado en la zona norte de Moreno, y se trataría de un joven que tenía permanentemente conflicto con la ley penal. Tanto el policía como la víctima del frustrado asalto resultaron ilesas y la carátula de la causa es robo calificado en grado de tentativa y homicidio. Reiteramos, un policía de civil mató a un motochorro en pleno centro de Moreno. Damos paso a uno de los títulos de la jornada y quizás, lamentablemente, un femicidio que ha sido tapa de noticias en los últimos días, el de Daniela Rutherford. Lo apresaron a Lambiale en Posadas, en la provincia de Misiones. Era buscado ya desde hace varios días. Y tenemos que decir, para aquellos que quizás no estuvieron siguiendo el tema, que el hijo del asesinado agente de inteligencia, Pedro Lauchón Viale, fue detenido en la ciudad misionera de Posadas, luego de permanecer prófugo durante una semana tras ser acusado del crimen de su novia, hallada degollada el martes pasado en el departamento del joven en la localidad morenense de Paso del Rey. Fuentes judiciales informaron a la Agencia Nacional de Noticias TELAM que Alan Viale, de 28 años de edad, fue capturado alrededor de las 19 horas en la calle a una cuadra de la terminal de micros de la capital misionera, ya que todo indica que tenía la intención de escapar rumbo a algún país limítrofe, posiblemente Paraguay. Viale, quien no opuso resistencia a la detención, fue apresado por el personal de Gendarmería y la Coordinación Departamental de Investigaciones de Moreno General Rodríguez, cuyos efectivos tenían el dato de que estaba en la provincia de Misiones desde hace 2 días, pero no habían logrado dar con él. El imputado quedó a disposición de un juez de Posadas, al cual, la fiscal de Moreno, Gabriela Urrutia, libró un exhorto para que sea enviado a su fiscalía con el fin de notificarlo de la imputación en su contra. Viale está acusado del crimen de Daniela Rutherford, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado el martes a la madrugada en la habitación de un inmueble alquilado por el ahora detenido. En 25 de mayo está este departamento y Avenida Alcorta, a metros nada más de la estación de trenes de la localidad de Paso del Rey. El cadáver presentaba un profundo corte en el cuello, al tiempo en que en el lugar los peritos secuestraron un arma blanca que sería del homicida. La principal hipótesis de los investigadores es que la joven fue asesinada por su novio en el marco de una discusión de pareja, luego de la cual Viale escapó. La causa está caratulada provisoriamente como homicidio simple, pero podría modificarse a femicidio en base a testimonios recolectados en la investigación. Y estos testimonios tienen que ver, por ejemplo, con los de la madre de Daniela, llamada Elizabeth. La misma contó a la prensa que su familia está convencida de que el autor del crimen es Viale y abro comillas en lo siguiente. Elizabeth dijo lo siguiente: los hermanos del sospechoso son cómplices y lo hicieron una pantalla para cubrir su fuga a un country o fuera del país. Esto declaraba la madre de la joven asesinada la semana pasada. Es él, decía, mató a mi hija. Ella le hizo una denuncia por violencia de género este año. Estos datos los investigadores los están tratando de confirmar. Además, también declaró, encerró a la nena de Daniela en un departamento que alquilaban para golpearla a mi hija hasta que rompió un vidrio del departamento.
Esto también lo recordó Elizabeth, la madre de la joven, sobre ese episodio y precisó que la víctima, la hija de la víctima, tiene 6 años y es fruto de una relación anterior. Además, agregó que su hija regresó a su casa una vez con toda la ropa cortada por él y sin zapatos. Le había dicho en ese momento que había terminado la relación, aunque hace un mes la pareja habría retomado la misma. Para ir finalizando, la madre de la víctima además dijo que creía que el femicidio se registró entre el viernes por la noche o durante las primeras horas del sábado, porque notó que la última vez que su hija se conectó a la aplicación de chat de WhatsApp fue el viernes a las 7:30 de la tarde. Para reiterar y aclarar esta situación, Alan Viale es hijo de Pedro Erlauchón Viale, el ex agente de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, a quien policías bonaerenses mataron en el año del 2013 cuando le allanaron su casa por una causa de narcotráfico, y aún persisten dudas acerca de los motivos de la inusitada violencia con la que se realizó aquel operativo. Información que, por supuesto, ha sido noticia en todos los medios nacionales en la mañana de hoy, porque Alan Viale todo indicaría que intentaba escapar hacia un país limítrofe, hacia Paraguay, sería en primera instancia, y fue detenido en la capital de Misiones, en Posadas. Declararía en la jornada de hoy, veremos qué tipo de asesoramiento tiene, sabemos que puede no hacerlo, pero todo indicaría que la carátula de este homicidio sería agravada por el femicidio, por todas las declaraciones que han realizado los familiares de Daniela Rutherford, de 23 años, asesinada el fin de semana pasado. Aún queda determinar en qué horas, si al final del viernes o en principio del sábado, porque como indican sus familiares, la última conexión que vieron a través del chat de WhatsApp fue del viernes anterior a las 7:30 de la tarde. Concluimos el primer bloque de Moreno Noticias realmente con mucha información policial que ha tenido repercusión a través de las redes sociales. No dejen de informarse a través de Facebook, Moreno Noticias Primera Edición. Como siempre, allí ustedes van a poder ver todo lo que compartimos aquí de lunes a viernes y participar con los comentarios, además de ver datos útiles, farmacias de turno y vías de comunicación que siempre compartimos a través de la red social. Ahora es momento de una pausa y enseguida continuamos con más temas destacados. Algo distinto. Las Seis Nenas, un amplio lugar donde vas a encontrar productos de calidad, gran variedad, los mejores precios, excelente atención, higiene, un gran equipo de trabajo y ventas por mayor y menor. A Moreno llegó lo nuevo. Las Seis Nenas, venía a conocer. Merlo 2829 entre España y Libertador. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Materiales Nuz.
Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. Comenzamos con el segundo bloque de este segmento informativo y lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo caso de vandalismo en una escuela pública en el partido de Moreno. Nosotros a lo largo del año hemos cubierto distintas situaciones que por supuesto afectan muchísimo a la comunidad porque la escuela es un lugar al que asisten los más pequeños para formarse, para luego quizás continuar con estudios superiores, pero todo comienza ahí, en la escuela pública de cada barrio. Y en este caso, la número 57 del barrio Anderson fue destruida completamente y por un incendio intencional, como indican hasta el momento las investigaciones. Por supuesto, los vecinos, los docentes, los alumnos que asisten habitualmente a esta institución se encuentran consternados porque el edificio se ha perdido en su totalidad. Pero en primera instancia tenemos la palabra del comisario mayor Javier Subirá, que nos explica cómo sucedió este hecho. Sí, estamos ante un hecho lamentable acá en la jurisdicción de Moreno, en el barrio Anderson, de Cuartel Quinto, en horas de esta madrugada. Algunos posiblemente podemos entender que hayan sido unos vándalos que quisieron entrar por una ventana. Acá funciona una escuela que es primaria y secundaria y la parte del sector de primaria. Han querido ingresar por la parte de atrás porque violentaron dos rejas, el sector de biblioteca. No pudieron ingresar a lo que continúa de la escuela y tenemos que entender que han querido incendiar, prender fuego ahí. Bueno, se produjo el ignio y que motivó que prácticamente se incendiaría todo lo que sería el establecimiento de la parte primaria, ¿no? ¿Estuvieron los bomberos de policía? Dijeron que la destrucción es total. Sí, es una destrucción que tiene riesgo de derrumbe, así que prácticamente la parte del sector de la escuela ya está, sí, ya no va a poder ser funcionando, por lo menos de esta manera. Ahora les queda a ustedes investigar con respecto a los autores de este hecho. Sí, sí, sí. Ahora no solo nosotros, está personal de investigaciones y demás, que se están todo abocando y bueno, por cuestiones de la investigación no vamos a poder dar datos, pero se está tratando para poder lograr con los autores, ¿no? Por último, comisario, ¿qué fiscalía interviene? Interviene la fiscalía de la doctora Urrutia, de la fiscalía de Moreno, de la cual ya está al tanto y bueno. ¿Con qué carátula es? Es incendio. Sí, estamos ante las un hecho. Hablan por sí sola. Lamentablemente ha quedado destruido todo el edificio en el cual funciona la escuela 57, hablamos de la primaria, y también asisten alumnos secundarios a la misma. Sonia Beltrán es la vicedirectora de esta escuela 57, que por supuesto ayer domingo, cuando se enteraron, se acercó hasta el lugar para ayudar en lo que se pudiera, más allá de que ese desastre solo podía ser atendido por los bomberos voluntarios. Igualmente estuvo durante toda la jornada de este domingo 29 de noviembre junto a toda la comunidad. La escuchamos entonces a la vicedirectora. Sí, enorme, triste, muy triste. ¿Qué supieron? Nada, que hubo un intento de robo, entraron por biblioteca y después salieron al sonar la alarma, supuestamente, la sirena de la alarma, como que aparentemente lo que hacían los bomberos, tiraron algo para que se queme, por la magnitud de las llamas y todo eso, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de duda que fue intencional. Sí, eso lo dijeron los bomberos
Las 7 dotaciones de bomberos que estuvieron hoy trabajando dijeron lo mismo, sí. Bueno, estuviste desde la madrugada, digamos, verlo a la luz del día, cómo quedó la escuela, debe ser un impacto terrible para una comunidad educativa que está comprometida. Y sí, duele, es doloroso porque no se entiende, es inexplicable que le hagan esto a la escuela de la comunidad, porque es de los chicos, es de los pibes, es del barrio, es de las familias, y todos estamos laburando desde hace años y cada vez mejor y creciendo como institución, y estas cosas hacen que uno, y ahora cómo seguimos, pero hay que seguir igual, vamos a seguir igual, por respeto a los pibes y a garantizar otras cosas, y además queremos una escuela nueva, no queremos que esto quede en la nada, queremos respuestas y la vamos a exigir y en eso los pusimos de acuerdo inmediatamente todos los compañeros. ¿Es el primer hecho vandálico que sufren? Por lo menos desde que estoy yo en la escuela, sí. De esta magnitud, sí, terrible, sí. ¿Qué te dicen las autoridades? Bueno, estuvieron los peritos de bomberos que seguramente hablan de una reconstrucción total de la escuela. Sí, subieron la jefe distrital y sí, habló de una reconstrucción de todo un edificio nuevo. Sí, no, están con peligro de derrumbe adentro, el techo no nos sirve, no tenemos nada. ¿Hay algún tipo de compromiso por parte de las autoridades con respecto a la escuela? La reconstrucción. Recién estuvimos reunidos con gente que recién llegaron de Consejo Escolar, de sindicato, compañeros. Y sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos que esperar. Mañana va a haber otra reunión. Sí, estuvieron presentes, hubo llamados telefónicos, vinieron, estuvo la inspectora. Pero bueno, esperamos que esto no quede en palabras, ¿no? Bueno, todavía estamos a horas de haber ocurrido este hecho, pero ¿qué va a pasar con los chicos? ¿Cuántos chicos concurren a la escuela? 420 alumnos, de los cuales tienen servicio alimentario los 420, y 100 y pico alumnos de la SB número 13, que bueno, ya a partir de mañana no hay comedor. No tenemos dónde cocinar. La cocina es la parte que está más con posible derrumbe, y además no se puede, no sé si entraste y filmaste, pero no se puede pasar directamente. No, aparte el olor es imposible, sí. Para los chicos. Eso lo vamos a organizar en esta semana, sobre todo viendo y tratando de garantizar el derecho al acceso a la educación, ¿no? Y si hay un servicio alimentario, ver cómo se puede llegar a volver a garantizar y a brindar. Eso hay que ver, pues la idea. Bueno, te agradecemos muchísimo y esperemos que esto no vuelva a ocurrir nunca más. La verdad que lo bueno de esta terrible situación es que el compromiso de la comunidad y de la familia fue increíble. Desde esta madrugada que estuvieron acompañándome, todos mis compañeros de las dos instituciones, la verdad es que, y las familias están súper angustiadas, muy tristes, muy queriendo ver qué pueden hacer para ayudar y muy comprometidas a ver, bueno, que no queremos que esto quede así, que la escuela quede y listo, no, queremos una respuesta acorde a las necesidades y, bueno, a la situación. La escuela Jorge Luis Borges además tiene la característica, como muchas escuelas públicas, de ser un comedor para los chicos que asisten. Si bien el ciclo lectivo continúa, estaba pronto a terminar, estamos en los últimos días de clase. Para los chicos secundarios quedan quizás las mesas de exámenes, algunos días más para los de la primaria, pero terminarlo de esta manera es realmente muy triste porque no se ha visto un acto de vandalismo de esta magnitud nunca en el partido de Moreno, y eso que lamentablemente hemos cubierto distintas situaciones en otras escuelas, pero así como está perjudicada ahora la número 57, no se había visto jamás. Sergio Batata, como le llaman, Salazar, es docente y por supuesto estuvo presente en la jornada de ayer, en un domingo en el que quizás todos lo iban a compartir en familia, terminando el fin de semana largo, se acercó a ayudar a la vicedirectora, al resto de los padres y alumnos que se acercaban a ver cómo solucionar esto, y nos contaba lo siguiente. Cuando me enteré y vine, tenía una dimensión. Cuando ingresé,
La verdad que tiene una tristeza tremenda, tremenda, porque está la ilusión de todos los pibes. Nosotros, como maestros, somos motores e impulsores de sus sueños, de todas las ilusiones, de todo lo que quieren ser. Y la verdad que nos agarra en un momento muy unido de la comunidad educativa, con muchos proyectos, con muchas actividades compartidas. Entonces, parece que nos dieron en las rodillas, ¿viste? Quedamos. Pero bueno, los que venimos de tantos años, que venimos de más de 20 años trabajando aquí, hemos pasado momentos muy difíciles. Hemos pasado el 89, hemos pasado el 2001, hemos pasado ollas populares aquí en la escuela. Pero bueno, me parece que la situación amerita y nos convoca nuevamente a pensar y a ver de qué modo nos organizamos de vuelta. Sergio, estamos hablando de una comunidad humilde, la de este barrio Anderson, ¿es verdad? Anderson es un barrio históricamente postergado, históricamente. Pero bueno, pero un barrio con mucha fortaleza. Acá hay muchas entidades barriales de cooperativismo. Hay un germen en el cuartel más que interesante. Que yo creo que hoy, dentro del dolor, pienso en convocar a esa semilla de humanidad, de fraternidad, de cooperación. Me parece que en ese es el punto de mañana. Y aprovecho para contarles a todos los que vean y escuchen, es que mañana a las 2:30 va a haber una reunión muy importante, abierta a todas las entidades barriales de acá cerca de Anderson, a todos los maestros, para pensar, digo, cómo reconstruimos esta escuela. Porque la claridad que tenemos es que mañana empieza a construirse nuevamente. No, y aparte hay una cuestión que es más que evidente, digo, ¿qué pasa con lo que resta del ciclo lectivo de los pibes? La verdad que hoy así en caliente se nos ocurren varias cosas, pero me parece que mañana fresco con todas las familias y con todos los maestros vamos a pensar cuál es la estrategia más sentida. La convocatoria es para toda la comunidad de Moreno, digo, no solamente para aquellos que residen en Cuartel Quinto. No, recién que por los medios nos van llamando, digo, hay organizaciones que nos van, que se muestran así solidariamente, que lo que necesitemos. Bueno, los convoco a todos mañana a 2:30, a las autoridades gubernamentales, a las personas encargadas de infraestructura. Bueno, todo mañana tenemos un motivo profundo para encontrarnos y para seguir pensando cómo salir de esta tragedia. Son las 12:35 y ustedes son vecinos del barrio Anderson, los comerciantes del lugar, todos aquellos que quieran acercarse a colaborar con la escuela Jorge Luis Borges, pueden hacerlo ahora mismo. Se está por llevar a cabo esta reunión para que toda la comunidad en conjunto pueda sacar a la escuela adelante. Pero también va a ser necesario y fundamental el aporte por parte de las autoridades, la respuesta por parte de aquellos que cuentan con los recursos para construir una escuela nueva, porque eso es lo que se necesita. Los docentes de la Escuela 57 recibieron también en la jornada de ayer el apoyo desde SUTEBA Moreno con su secretario general, Pablo Díaz. Mucha bronca, la verdad que hemos tenido algunos hechos de esta naturaleza, pero no de este grado. La verdad, la escuela 57 está totalmente destruida y bueno, ahí nos hicimos presentes con los compañeros del SUTEBA, con las autoridades, porque esto tiene que tener una solución inmediata, tiene que salir un plan de obra de emergencia para tener la escuela ya, ya empezarla y en marzo. Así que bueno, mañana va a haber reunión de UGD, citamos a las autoridades provinciales de infraestructura para que vengan y poder lograr ya mañana un plan de obra de emergencia, porque los chicos necesitan la escuela ya inmediatamente porque está totalmente destruida. La verdad que no, nunca vimos un incendio de esta naturaleza en Moreno. Hay que desmoronar todo. Sí, la verdad que a simple vista uno se da cuenta que no sirve nada, las paredes, no sirve absolutamente ninguna parte de estructura. Hoy vino un miembro del Consejo Escolar y a prima facie ve que sí, no sirve absolutamente nada.
Digo, bien marcabas, los hechos vandálicos a lo largo y a lo ancho del territorio morenense se dan periódicamente y más los fines de semana, pero de esta magnitud nunca, y la comunidad está preocupada. Muy preocupada y muchos padres, o sea, hay un apoyo muy grande de los padres hacia la dirección, también hacia la dirección de la secundaria, y bueno, mañana los papás se van a juntar, vamos a estar también presentes nosotros para apoyarlos, y lo rescatable es eso, el total apoyo de toda la comunidad hacia esta escuela. Y la verdad que mucha tristeza con los padres, los chicos llorando, papás y muchos compañeros de la escuela también estuvieron acá presentes. Y la verdad que sí, mucha tristeza, pero mucha unidad, porque tenemos que lograr justo ahora en este periodo de transición que las autoridades se pongan de acuerdo y tener la escuela ya para los chicos. La situación es compleja por dos motivos. Uno, por el ciclo lectivo que todavía no finalizó y necesitan que los chicos terminen. Y por el otro lado, porque funciona un comedor. Funciona un comedor, hay más de 400 chicos en la escuela primaria. Bueno, ya estamos gestionando las viandas para los chicos a partir del día martes. Y bueno, mañana va a ser también crucial la resolución de esta problemática con la presencia de las autoridades en la reunión de UGD, que se haría aquí mismo, esperemos que pueda suceder, y la presencia del director provincial de infraestructura también, que tiene que dar la resolución política a la construcción de un nuevo edificio que tiene que comenzar ya. Las viandas con comida son en principio la solución más rápida para la asistencia de los chicos que iban al comedor, 500 aproximadamente, eso en primera instancia para esta semana. Les reitero, acérquense a la reunión si están cerca, si quieren colaborar para ayudar a toda la comunidad educativa de la Escuela 57 que se está dando en este momento. Estaba programada para hoy a las 12:30, seguramente está comenzando, así que los invitamos a ayudar a esta escuela que por supuesto lo necesita y quedaremos a la espera de la respuesta por parte de las autoridades. No se puede levantar un edificio nuevo en cuestión de semanas, pero está el verano en el medio y lo ideal sería que el próximo ciclo lectivo lo puedan comenzar con un edificio en condiciones. Cerramos el tema del incendio en la Escuela 57, las repercusiones como siempre en las redes sociales y damos paso a los datos útiles, en este caso quinielas que se han sorteado como siempre a las 11:30 de la mañana y que tienen sus números ganadores. Empezamos por la Nacional 2373, 2373. El número afortunado en la quiniela de la provincia de Buenos Aires en este lunes ha sido el 7038, 7038. Y para finalizar, Primera Santa Fe 9037, 9037. Nuestro equipo móvil se encuentra cubriendo información que en minutos le comentaremos en el siguiente bloque. Tenemos muchos más temas destacados, nos quedan todavía más datos útiles pendientes, así que no se vayan que enseguida regresamos con más Moreno Noticias Primera Edición. Lantra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Lantra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. La radio en la mano y el mundo descalzo no puede reír.
huyéndole al viento en cada momento, corriendo hacia el fin. Comenzamos con el tercer y último bloque de Moreno Noticias. Y el viernes pasado nosotros teníamos una información que hablaba de un nuevo operativo policial en una gomería donde hace algunas semanas se produjo la detención de una persona y se incautaron toneladas de marihuana, quizás el operativo más grande en contra del narcotráfico en el país. Y había mucho hermetismo con respecto a este nuevo operativo. Finalmente se develó el misterio y tenemos que decir que el operativo que se realizó durante la noche del miércoles 25 de noviembre en la gomería de Ruta 25 y El Salvador fue parte de una serie de allanamientos realizados por la Justicia Federal que permitió el secuestro, en este caso, de 90 kilos de cocaína, según informaron fuentes judiciales y policiales. El gran movimiento policial del pasado miércoles en horas de la noche, en esta gomería de Ruta 25 y El Salvador, respondía a una orden emanada por el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado, y estaba vinculado a una investigación por narcotráfico. Como resultado de este allanamiento y además de otros operativos simultáneos realizados en Moreno y también en el partido de Merlo, durante esa noche y durante la madrugada del jueves se incautaron más de 90 kilos de cocaína, autos de alta gama y también armas. Además, se aprehendieron a 9 personas. En la gomería de Ruta 25 y El Salvador se secuestraron los vehículos. Se tratarían de un Mercedes-Benz Sprinter, un Suzuki Swift, un Fiat Palio Fire y un Volkswagen Vento. Este lugar ya había sido allanado, como les decía en el comienzo, el jueves 29 de octubre, y en ese momento el secuestro fue de 12 toneladas de marihuana, el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país. En aquel momento quedó imputado en la causa un ciudadano de nacionalidad paraguaya identificado como Jesús Ortellado. 2 de los detenidos la semana pasada, el miércoles pasado, serían familiares directos de este hombre detenido el 29 de octubre. Siguiendo con esta investigación, la Policía Federal de las delegaciones de San Martín, San Isidro y 3 de febrero incautaron en otros puntos del distrito de Moreno 90 kilos de cocaína, un arsenal de armas de todo tipo y casi 500.000 pesos en efectivo. Para despejar las dudas, el operativo que se realizó entonces en la gomería de Ruta 25 y El Salvador tenía que ver con un secuestro de 90 kilos de cocaína, armas de todo tipo y varios vehículos de alta gama y está, podríamos decir en principio, relacionado con aquel que se había realizado en octubre, el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país. Damos paso ahora a la información del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, porque han festejado su día en este fin de semana largo. Lo hicieron con sorteos y también con el show del cantante de música tropical Daniel Agostini. En la siguiente nota tenemos la palabra del artista y también de Marcelo Cosme, secretario general del sindicato. Y bueno, para nosotros, ante todo, buenas tardes. La verdad que es un orgullo, digamos, poder hacerlo, celebrarlo. El año que viene cumplimos 70 años de existencia y por primera vez en la historia vamos a tener un predio propio y con todos los compañeros celebrando nuestro día. Y también un orgullo para mí particularmente, que soy fanático de Daniel Agostini, lo escucho hace muchos años, y que él pueda estar en este predio por primera vez, pero con nosotros la segunda, porque ha estado también las puertas del sindicato celebrando el Día del Trabajador Municipal. Y bueno, de ya agradecerle, ¿no?, por la solidaridad que tiene para con los trabajadores municipales de Moreno. Bueno, tenés muchos fanáticos dentro de los trabajadores municipales. La verdad que agradecido a toda la gente, contento de estar, que me hayan convocado otra vez, es importante para mí, que la han pasado bien la vez pasada, así que también eso
es una buena señal. Así que esperamos que todo salga bien. Vengo con lentes porque nosotros estábamos trabajando anoche, hicimos 5 presentaciones anoche y tengo los ojos como de huevo frito. Pero bueno, estamos bien, estamos firmes, estamos con ganas de pasar un lindo momento en familia. Así que esperemos que todos los trabajadores municipales de Moreno disfruten mucho de esta tarde maravillosa que nos ofrece Dios. Y agradecido a toda la gente que confía en mí como artista, así que esperemos que sea un lindo espectáculo y que se diviertan muchísimo en familia todos los que han venido a disfrutar esta tarde, ¿no? Daniel, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué show vas a hacer? Vamos a hacer un show surtido, un show de temas con lo viejito, con lo nuevo y lo que se viene, porque estamos presentando lo nuevo. Estamos grabando un disco que va a salir para el 2028, si seguimos así, pero estamos grabando de a poco el disco por los tiempos. Estamos con mucha demanda de trabajo y eso nos complica bastante para meternos de lleno en el estudio. Y bueno, estamos haciendo cosas como podemos, a los manotazos de dorado, pero vamos a presentar un show surtidito como para que la gente quede conforme. Bueno, hablas sobre que el disco se va atrasando, pero el calor popular también te alimenta cotidianamente. Sí, sin lugar a dudas. Estoy muy agradecido, ya hace 22 años que estoy en la música y realmente es un privilegio y es una bendición poder estar todavía pisando escenarios de nuestro país y del mundo, porque recorremos el mundo también. Así que muy agradecido a toda la familia que me acompaña, a la gente de Moreno, a full time, porque CCP ayer estuvimos en CCP anoche y todos los bailes de la zona de Moreno, ahora con los trabajadores de la municipalidad. Así que nada, bendiciones para todos, espero que pasen una linda tarde. Iba a decir una linda noche, pero estamos de tarde. Que Dios los bendiga muchísimo a todos con salud, los quiere mucho. Y bueno, si no nos vemos, felicidades, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Marcelo, por último, va a tener también una gran responsabilidad, que el premio mayor que van a sortear va a tener que sacar el número. Sí, bueno, para nosotros un orgullo que Daniel Agostini pueda sacar el número a ver qué compañero sale ganador. Así que bueno, la verdad que contento, doblemente contento. Los trabajadores municipales pasaron realmente una agradable jornada con música, con sorteos y sobre todo con un clima que acompañó para el festejo al aire libre. Tenemos información urgente que nos acercan nuestros compañeros del móvil de Moreno Noticias Primera Edición, porque Elizabeth Llanos, la madre de Daniela Rutherford, esta joven asesinada por Alan Viale, se encuentra frente a las fiscalías de Moreno y realiza declaraciones a la prensa mientras espera la posible o no, veremos qué decide este joven de 28 años, declaración de Alan Viale, de acuerdo al asesoramiento que reciba por parte de sus abogados. Fue detenido Alan Viale en este fin de semana en la capital de Misiones, en Posadas, y todo indicaría que intentaba pasar hacia un país limítrofe, Paraguay en este caso, pero ya fue trasladado al partido de Moreno y toda la familia de Daniela Rutherford espera la declaración. Nos habían quedado las farmacias pendientes para esta jornada que corresponde al grupo G, tanto para Moreno como para Paso del Rey y sobre todo para tener en cuenta fuera del horario comercial, que quizás es cuando surgen las urgencias. Empezamos por el grupo G de Moreno. Si usted es vecino de aquí, puede acercarse a Farmacia Gatoronquieri en Paso 714, teléfono 466-5897. También lo puede hacer en Farmacia Marengo, ubicada en Reservistas Argentinos 3657, Barrio 2000, su teléfono 468-5061. Farmacia Donatelli también está de turno en Gorriti 1232 para los vecinos de Francisco Álvarez, y si se quieren comunicar con ella lo pueden hacer al 483-2352. Y por último, Farmacia Irale en Intendente Pagano 2505, teléfono 466-5646. En el caso de Paso del Rey, hay dos farmacias de turno para hoy. Minetti, en Avenida Sapiola 496, teléfono 463-4488. Y ahora sí, la última de los dos grupos, Loret, ubicada frente a la estación de Paso del Rey, en Alcorta 500, esquina Córdoba. Y para comunicarse con ella, 463-1101.
No dejen de consultar en Facebook Moreno Noticias Primera Edición, que allí Karina Acereijo se encarga siempre de actualizar los datos útiles para que ustedes puedan volver a chequear las direcciones de todas las farmacias de turno y también sus teléfonos. Nos queda pendiente el clima nada más para despedirnos. ¿Cómo va a continuar la jornada de hoy? ¿Cómo va a estar mañana y los próximos días? Tenemos una semana completa por delante y aquí los datos con respecto a la temperatura, que hoy va a ascender hasta los 30 grados, con cielo despejado o algo nublado de acuerdo a la zona de Moreno y clima templado para toda la jornada. Mañana martes, mínima de 19, máxima de 31. El día miércoles a la mañana un poco más fresco, con 15 grados y 30 de máxima. Jueves y viernes muy parecido, con algunas nubes, mínima de 19 para ambos días, 30 para el jueves, 31 para el viernes. Esperemos que no venga la lluvia para el fin de semana, ya que hay tanto sol en estos 5 días. Esperemos, crucemos los dedos, que el fin de semana que viene, que es extra large, como les decía al comienzo de esta edición, no esté, digamos, entristecido por el mal tiempo. Esperemos que continúe, nosotros lo iremos actualizando a lo largo de toda la semana. Recuerden seguir informándose durante la tarde a través de las redes sociales y a las 20 horas, como siempre, lo pueden hacer con la segunda edición de Moreno Noticias a cargo de nuestro compañero Lisandro Arriola. Así que tienen todas las opciones para seguir de cerca las noticias de la zona oeste del partido de Moreno. Nos despedimos nosotros, que tengan un excelente lunes, vamos. Que la semana es completa, pero se puede llevar adelante con buen clima. Pásenla lindo y nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía, como siempre.